pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Probando a Dios. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Libro de los Jueces, capítulo 6, versos 39 y 40. ¿Cuántas veces Dios quiere liberarnos de nuestros temores, esclavitudes, peligros y enemigos? Y cuando llega el momento, cuando Dios viene en nuestra ayuda, ¿nosotros qué hacemos? Ponerlo a prueba. Gedeón, como todos los demás israelitas, vivía escondido en una cueva. Los madianitas y amalecitas, pueblos enemigos de Israel, oprimían y atemorizaban a su pueblo con constantes incursiones, robando y matando al pueblo. Pero Dios escuchó el clamor de las voces que desde sus corazones hizo brotar la desesperación en la que vivían y vino en su ayuda. Imaginemos por un momento. Imagínate que vives en un piso normal, de un barrio normal, no tienes dinero, no tienes trabajo y las facturas se amontonan en el cajón de la mesita. La tarjeta del banco hace tiempo que no es otra cosa que un trozo de plástico sin valor alguno. El carro del súper hace tiempo que ha ido menguando hasta el punto de convertirse en una cesta, y el ambiente de tu casa cada vez va siendo más frío, más espeso, más tenso. Hasta que un día recuerdas que hubo un hombre que en cierta ocasión te dijo que si necesitabas algo, que recurrieses a él. Sí, recuerdo que me dijo: si necesitas algo, cuenta conmigo. Las dudas te paralizan. ¿Ciertamente me ayudará? ¿Me dará trabajo? ¿Se acordará de mí? ¿Me recibirá? ¿Podrá realmente ayudarme? Tu mente comienza a paralizarte y tu angustia ahoga incesantemente tus esperanzas, hasta el punto de tener dificultad para separar la realidad de los fantasmas de tus miedos. Pero un día recibes una carta que acaba con la incertidumbre y trae paz a tu corazón y a tu casa. Una carta de ese hombre. Una carta en la que te dice que no te preocupes de nada. Él, conocedor de tu situación, quiere ayudarte y para eso quiere verte. Y sus palabras llegan como un salvavidas. Quiero ayudarte. Ven a verme a mi casa. Hablaremos de tu nuevo futuro. Podríamos pensar, ¿qué tienen en común estas dos historias? Posiblemente tu vida o la mía sean un nexo de unión entre estas dos historias. Como en la historia de Gedeón, Dios está deseoso de ayudarnos, deseoso de acompañarnos en nuestro caminar y quiere hacérnoslo saber. No sé si tu vida es plena o estás siendo oprimido por la angustia de una grave enfermedad, o si te sientes solo enfrentando la pérdida de alguien querido, si el miedo al mañana te paraliza o si tal vez la pobreza secuestró tus esperanzas. No sé si tal vez te sientes abandonado a tu suerte. En cualquier caso, hay alguien que desea ayudarte. No pierdas el tiempo dando lugar a las dudas en tu vida. No pierdas el tiempo poniendo a prueba su palabra. No pierdas el tiempo. Dios te quiere ayudar. Y como en esta historia, quiere decirte algo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna.
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. Confía, ten fe, escucha su palabra, aunque el día sea gris. El sol está ahí con su luz y su calor, y cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Dios nunca se ha olvidado de ti. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 4. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.